Hola, mis chicos bellos. En esta mañana necesito que todos me ayuden. Hola, me ayuden por favor con sus cámaras que estén encendidas. Necesito ver a esos preciosos y esas preciosas. Vamos a dar gracias a nuestro papito Dios por este hermoso día. Iniciamos nuestra oración recordando que estamos en el mes de agosto, mes de Santo Domingo de Guzmán. Gracias. Comienzo nuestro día en el nombre del Padre. A ver, todos, por favor, dejemos un ratito, por favor, lo que estamos. Y vamos a iniciar. Ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy amable. Ofrecemos nuestra oración por las siguientes intenciones. Tenemos actitud de oración y al final usted da gracias por el día que nos regala, papito Dios, y gracias por la familia, lo que su corazón desee. Escuchamos, por favor, todos estamos en actitud de oración. Oh Santo Domingo, haz que vivamos con alegría, ayúdanos a crecer en santidad. Enséñanos primero a contemplar y después a enseñar. Predicar siempre y en todas partes. Y no pasemos los días de nuestras vidas sin leer la Biblia. Padre Domingo, Santo de Dios, bendice la congregación de hermanas dominicas de Nazaret en su vida religiosa y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. Intercede por todos los jóvenes y que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su Evangelio la luz que oriente en el camino de la vida. Y en especial, Señor, te pido por cada uno de los deseos y peticiones de los estudiantes para que con fe y amor todo se pueda lograr. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dante, estamos haciendo oración. Estamos haciendo oración. Recordemos unos minutos, por favor. En esta mañana tenemos el tema Domingo, el fraile de la alegría. Siempre estaba con semblante alborozado y risueño. Y con el corazón alegre, alegre el semblante, la hilaridad del suyo transparentaba el equilibrio del hombre interior. Era alegre, festivo y consolador de los frailes. Tenía costumbres de alegrarse siempre en las adversidades más que en los sucesos prósperos. Domingo fraile sencillo y sin dobles, procediente siempre por la vía de la sencillez, ni en sus palabras ni en sus obras. Se observaba el menor vestigio de ficción o de dobles. Verdadero amigo de la pobreza, usaba siempre vestidos de poco valor. En la comida y en la bebida era templadísimo. Templadísimo, con gran dominio de su cuerpo. Vamos a dar gracias a nuestro Padre en este hermoso día. Vamos a hacer nuestra oración, todos lo realizamos. Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre Santísima, esta mañana te decimos, Dios te salve María, Dios te salve María, de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre esta mañana su bendición nos los va a dar y le decimos, Sagrada María, pues esclava soy, con vuestra licencia, pasar este día a vos. No permita, Madre María, por tu inmaculada concepción, que caiga el pecado mortal y muera sin confesión. Oh Dios, buena Madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, Amén. Bendiciones a cada uno de mis estudiantes, para cada uno de sus familiares también. Muy bien, voy a iniciar con la asistencia. Estamos atentos, por favor. Alarcón. Presente, mis. Alvarado. Presente, mis. Arroyo. Presente, mis. Asiasu. Presente, mis. Barahona. Presente, mis. Burgos. Presente, mis. Bello. A ver, Barahona, Barco, Burgos, gracias, Cabello, Cedeño, Chávez, presente, mis. Cordero, Espinosa, buenos días. Buenos días. Gaibor. Ah, Cedeño. Presente, sí. Mis. Buenos días. Muy bien, Cedeño. Gracias. González. Guale. Presente. Guale, presente, mis. Guale. Guerrero. Presente, mis. Inga Jessly. Jesse Jiménez. Gracias. Linda Guariana. Presente. Macías. Presente. Presente. Gracias. Mantilla. Presente, mis. Mina. Mite. Sí, Dante, hay que estar atento. Mite. Presente. Mosquera. Presente, mis. Gracias. Murillo. Ocampo. Onofre. Presente, mis. Paredes. Presente, mis. Pérez. Pico. Presente, mis. Gracias, Reyes. Rodríguez. Rosero. Había un limpio en el patio. Saavedra. Presente, mis. Serrano. Presente. Tómala. Presente, mis. Vergara Quetzia. Vergara Eliazar. Yagual. Presente. Zambrano. Presente. Hola, bueno, muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra actividad. Por favor, dejemos un ratito nuestros juguetes o alguna actividad o algún objeto que tengamos ahí que nos pueda distraer. Vamos a iniciar. Xenófono.
Ah, sí, pero dejémoslo un rato. De aquí puedes tener tiempito sin ningún problema para utilizarlo más tarde, sí. Ya. Ok, vamos entonces a iniciar. La camisa de educación física estaba lavada. Bueno, mi amor. Ok, vamos entonces. Nosotros sabemos muy bien cuál es cuando nosotros tenemos un sismo, ya sabemos que tenemos que tener calma, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos que hacer? No. Perfecto. Tenemos la cabeza. Nuestra cabeza. Y tenemos que en ese momento. Y la mochila. Perfecto. Y no olvidarse, no olvidarse, si mamá o papá nos da indicaciones que tenemos que ir a algún lugar, ese lugar se llama punto de encuentro. Quiere decir que usted en ese momento va a tener calma y se va a acordar que tiene que siempre buscar un lugar donde ir, pasar, perdón, pasar por un lugar donde no sea peligroso. Y sobre todo llegar a ese lugar y esperar ahí a que mamá o papá llegue, ¿sí? Si se llega a dar el caso, siempre hay que tomar en cuenta y sobre todo tener calma. No vamos a salir corriendo, esa parte no, porque primero no es lo mismo que usted vaya, digamos, de una manera acelerada, pero no corriendo, no rápido, porque usted va observando lo que hay a su alrededor. Pero si corre, no va a poder observar. Y va a ser hasta un poco, va a ser peligroso. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos que tomar en cuenta también qué clase de desastres, bueno, desastres naturales o fenómenos naturales o hay, nosotros tenemos aquí fenómenos naturales. ¿Ya? Normalmente un fenómeno es algo que, como la palabra lo dice, naturaleza, natural. Algo que se da que nosotros no lo sabemos en qué momento se da. O dígame, ¿usted sabe cuándo va a llover? Solamente usted ve las nubes cuando ya empieza a oscurecer, pero digamos que usted sepa que hoy día va a llover. ¿Usted sabe si hoy va a llover? No, ¿verdad? ¿Usted sabe si va a haber un sismo? No, no terremoto, sismo, movimiento. No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Hasta a veces. No sabemos si va a ser un día nublado o un día con sol, tampoco. Sabemos que está el sol, pero no sabemos si las nubes van a estar todo el tiempo cubriendo al sol. Eso tampoco lo sabemos. Todas estas situaciones no sabemos nosotros, pero sí podemos más bien evitar o cuidarnos si llega a pasar a lo mejor algún fenómeno natural, ¿verdad? Dígame, dice que eso va a tapar la luna porque yo siempre, ay, que eso va a ver, que la nube va a tapar la luna, sol, porque yo vi allá arriba. Ya, muy bien, mía. Vamos a iniciar entonces y ahí vamos con nuestra. Mi disculpe, Diego Murillo. Sí, dígame. Tuve que desconectar un ratito porque conecté el router y con otra cosa, con otro dispositivo, y hice mal y por eso se me cortó. Es por la falta, sí se había conectado desde temprano. Sí, yo sí lo vi, no se preocupe, mi estimada. Ok, gracias. Ya, no se preocupe. Ok, vamos a continuar. Vamos, por favor, a escuchar y a observar. Es el resultado del impacto de una amenaza en el entorno. Sus efectos dependen del grado de vulnerabilidad de una comunidad o de su capacidad de resistencia. Los desastres son inevitables e impredecibles. Pueden ocurrir cuando se presenta un fenómeno extremo causado por ciertas actividades humanas o por causas naturales como terremotos, huracanes, incendios, plagas, tornados e inundaciones. El Día Internacional para la Reducción de Desastres se estableció para concientizar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos. ¿Podemos evitar los desastres? No. No podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para tener una buena capacidad de respuesta. Estas son algunas recomendaciones. Promueve la protección de la naturaleza. Identifica lugares peligrosos. Localiza refugios y mapeos de riesgo. Platica en familia para crear un plan de emergencia en caso de un desastre. Prepara suministros de emergencia, tales como alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio, silbato, linternas y pilas.
Recuerda que los desastres se pueden superar a través de la coordinación, la cooperación y la colaboración entre la población. Muy bien, esta partecito quiero que usted lo tome mucho en cuenta. Y sí prestó atención, ¿verdad? Que los desastres no los podemos evitar, pero sí podemos tener precaución al momento de que haya algún fenómeno, en este caso este fenómeno ya se convierte en un desastre, digamos, porque ya sabemos que una cosa es el fenómeno que llueve, sabemos que llueve y de ahí calma y otra vez llueve y no hay ningún problema. Pero ya qué pasa cuando empieza a llover todo el día, toda la tarde, toda la noche y sigue lloviendo, ya esto ya es un desastre. ¿Por qué? Porque puede haber inundación en el lugar, puede ser porque justamente ese lugar es bajo o algo, a lo mejor los ríos también hacen que esta situación se dé con más fuerza. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Estar preparados, tenemos que tener coordinación, colaborar entre la misma familia, porque normalmente usted siempre, porque es pequeño, pues no, usted va a estar con mamá o con papá o algún familiar. ¿Qué tenemos que hacer? Colaborar, en este caso, a esa persona que nos está guiando, ¿sí? Y sobre todo, tener esa calma, ¿ya? Muy bien. Creo que tenemos claro lo que nosotros tenemos el día de hoy. Yes. El día corresponde justamente a nuestros fenómenos naturales. Identificar las funciones y responsabilidades de las autoridades y ciudadanos relacionadas con los fenómenos naturales. Tenemos que analizar las características fundamentales del espacio del que forma parte, destacando la historia, la diversidad y sobre todo tenemos que tener una buena comunicación entre los miembros de la familia, ¿sí? Ok, imaginémonos en este momento. Nosotros vamos a imaginarnos en este momento, aunque ya nos ha pasado, porque sí se ha dado, que haya sido o en este momento que haya un pequeño sismo, no terremoto, porque ya terremoto es cuando realmente es un movimiento sumamente fuerte. Que bueno, claro está, cualquier persona se preocupa, se asusta. Pero digamos como nos pasó en una clase que hubo un sismo que nosotros, algunos estudiantes lo sintieron, otros no lo sintieron. ¿Qué pasa en ese momento de ese momento sísmico? ¿Será que yo tengo que salir corriendo? ¿Será que yo tengo que tener la calma necesaria? O sea, decir, todo va a pasar y de ahí yo voy a optar por ir, en este caso, a la salida o a lo mejor me quedo en este lugar esperando que pase. Vamos a preguntar. Yo sé que ya algunos ya lo saben. Y sobre todo, a veces hasta nos tocaría utilizar, porque no sabemos si ese sismo puede aumentar o no, pero igual podemos hasta llevar nuestra mochila o solamente salimos. Y son muchas situaciones que se pueden dar. Pero yo quiero que ustedes me ayuden a saber qué hacemos en un momento de, en este caso, de este fenómeno que es un sismo, que normalmente lo sabemos tener aquí dentro de nuestra ciudad. Eso no va a cambiar, es algo natural, algo que se da siempre y cuando sea un sismo. Igual nosotros tenemos que tomar siempre precaución. Y donde vamos a salir a lo mejor es un lugar que, peligroso. Todo eso vamos a preguntar. A ver, vamos a ir. Murillo, cuéntenos, ¿qué haría usted en un momento de un sismo? Solamente un sismo. ¿Qué haría usted? Algo que haría usted. De todo lo que yo mencioné, pero yo quiero que usted me diga qué haría en ese momento. ¿Quién alzaba la mano? Dígame, Murillo. Terremoto.
No, no, yo no estoy preguntando si es terremoto. Yo estoy preguntando, mi amor, ¿qué harías tú al momento de que haya un sismo? Imagínate, en este momento hay un pequeño sismo. ¿Qué haría usted? ¿Saldría corriendo? La cabeza. ¿Haría? ¿Mandé? Tócate, proteger tu cabeza. Muy bien, exactamente. Debemos siempre proteger nuestra cabecita. Perfecto. Miss, le puso asistencia. Sí, Roger, sí. Ya, muy bien. Espinosa, cuéntanos, ¿qué harías tú en ese momento de desastre? Ya el compañero nos dio una pequeña pauta. Ya yo protegí mi cabeza, siempre proteger nuestra cabecita. Perfecto. ¿Qué más harías tú? Danos otras pautas. Mande, mi amor. Tener calma. Tener calma, perfecto. Quiere decir que en ese momento yo no voy a salir apurada, ¿verdad? No. No, muy bien. Vamos a preguntarle ahora a Yagual. Cuéntanos, Yagual. Yo, para poder llegar a mi destino, que en este caso es ir por el lado, en este caso es llegar a la puerta de salida de mi casa, ¿cómo sería para ti? ¿Pasar por todo ese, a lo mejor, lugar peligroso, o siempre buscar un lugar donde yo sé que no me voy a terminar lastimando? ¿Qué harías? Buscar un lugar donde no... Pasar, no llegar, pasar por un... O sea, tú tienes que llegar a la puerta de salida. Pero yo te pregunto, no que te quedes ahí, sino que tienes que llegar a la salida. Al momento de hacerlo, usted tiene que pasar, imagínate que de un lado esté el televisor, a su vez cosas de vidrio, y el otro lado solamente esté la parte de la pared, y quién quita a lo mejor en la parte de abajo. ¿Dónde tú pasarías? ¿Del lado donde está el televisor y todo de vidrio, o del lado donde está la pared? No, a lo mucho hay unos cuadritos ahí que no te van a afectar. Del lado que está la pared. Muy bien, del lado donde en este caso no hay muchos objetos. Perfecto, vamos a ir analizando la situación. Muy bien, muy bien. Pregunto, Barco Mía, cuéntenos, una lluvia es un desastre natural, o sea, llover, en este caso te lo especifico, porque ahí habla de manera general. Una lluvia en donde en este caso está lloviendo en estos momentos, pero de ahí para... Y de ahí más tarde vuelve a llover, pero vuelve a parar. Y así, solamente llueve por tiempo y luego para. ¿Eso será para usted un desastre natural? No. No, no es un desastre natural, porque en este caso, cuando se convierte en desastre natural es cuando ya estamos inundados. Quiere decir que esa lluvia no ha parado en ningún momento. ¿Y qué es lo que sucede? Que los ríos hacen, en este caso, empiezan a subir su nivel de agua, y eso también afecta mucho al lugar donde estemos, ¿verdad? Bueno, hace años pasó eso, pero normalmente, ¿saben cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar que no haya estas inundaciones? ¿Tú tienes algo de idea, Alvarado, para que digamos en tu sector, en tu barrio? Solo hablamos en tu barrio. ¿Tú crees que si en este caso, para evitar estas inundaciones, qué tiene que hacer, digamos, tu comunidad? ¿Qué crees que puede hacer? Porque, por ejemplo, yo voy saliendo, digamos tú, que salgas de tu casa y tú veas, ¡pac!, ves en un lado una basura en la calle. Luego, ¡pac!, ves más adelante otra basura en la calle. ¿Tú crees que al momento de todo eso se va a ir directamente justamente a las aguas hervidas? ¿Tú crees que al momento de llover así fuerte, tú crees que esas aguas van a poder, digamos, rodar, circular, y no me va a afectar la basura que ha quedado ahí? ¿Tú crees que eso afecta o no afecta al momento de una lluvia? ¿Qué dices tú? Pregunto, imagina, si afecta, ¿verdad? Imagínate, te la pongo de otra manera. ¿Qué pasaría si tú estás en tu casa y tú te vas a bañar?
Y en ese momento a lo mejor te cayó una fundita y justamente tapó ahí la parte donde se va el agua. ¿Tú crees que al momento de yo seguir colocando agua, que vaya cayendo agua, se tapará o no se tapará ese lugar si yo justamente hay una... se ha cubierto y con alguna fundita? ¿Se podrá tapar ese lugar donde te estás bañando, en tu ducha? ¿Sí o no? ¿Se tapará ese lugar donde está el desagüe en este caso y está con... ¿O no se tapa? Si tú le pones ahí, lo cubres con una fundita. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Así mismo sucede cuando las personas botan su basura en la calle, la dejan nomás, ay, no importa. Pero, ¿qué sucede cuando ya empieza a llover? Toda esa basura se va directamente a los desagües. ¿Y qué pasa? Viene, se tapona y ahí viene ese problema. Entonces, ¿quiénes son? Sí, es verdad, hay una empresa que ayuda, pero escucha la palabra, ayuda a que esté limpio nuestro lugar, en este caso, la parte externa, la parte de limpieza de afuera de su casa. Pero ¿quién también tiene que cuidarla? Usted, bueno, no tanto usted, digamos, es un ejemplo que debe tomar y más bien guiar a otras personas a que no dejen sucia la calle, porque esto afecta. Entonces, digamos que tomémoslo en cuenta como parte de limpieza, parte de mejora de nuestro lugar. Ya, entonces, más o menos como para también enfocarnos una partecita de aquí y tomar esa ideología. Miren, chicos. Vamos a prestar atención. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a prevención de riesgo y desastres? Preparándonos en familia para afrontar una emergencia. Normalmente ustedes, la mayor tiempo pasa en familia, más que todo justamente en esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que elaborar y colocar señales de seguridad en su casa. Puede hacerlo. Dígame que usted no puede, aunque sea usted, haga un dibujito de un niño corriendo, en este caso, que está bajando las escaleras y coloca una flecha. ¿Qué significa eso, Macías? Ya le voy a explicar, justamente de ahí le toca a Espinosa. ¿Qué significa, Macías, cuando yo veo aquí a un niño que está bajando las escaleras y hay una pequeña dirección, una pequeña flecha? ¿Qué me está indicando eso? Que tienen que ir por ahí. Bien, quiere decir que debe ir en esa dirección. Perfecto. Le pregunto a Espinosa, ¿qué sucede cuando yo tengo aquí, en este caso, como un grupo de personas y que hay como todas las flechas me indican hacia el centro? ¿Qué significaría eso, en este caso, si yo coloco esa imagen? ¿Tú más o menos tienes la idea? Yo hablé algo, pero no lo he mostrado. Por eso justamente en este momento lo estoy haciendo para que todos observemos qué es lo que le estoy indicando. Esta fue la que dijo el compañero. Sí, este es el lugar donde salía. Pero tú sabes qué significa esto, Espinosa. ¿Te ayudo? Sí. A ver, Espinosa. Si yo te digo que aquí todos se deben encontrar, ¿cómo sería ahí si yo digo que todos se deben encontrar y el nombre sería punto de? ¿Cómo hago si todos quiero que se reúnan ahí? ¿Punto de? De seguro. Ya, punto de seguridad, pero sería un punto de encuentro. Quiere decir, escuchen por favor, quiere decir que esa imagen me está indicando que ahí, en ese lugar, es seguro. Y que todos los que están, digamos, dentro de la casa saben a dónde deben llegar. Imagínense, pongámoslos de esta manera. En ese momento de que todo el mundo está desesperado, usted en ese momento no alcanzó a ver a la mamá hacia dónde se fue. Pero ¿qué hace usted? Ah, mi mamá me dijo que yo tengo que ir al punto de encuentro. Quiere decir que en ese momento usted va a ir directamente a donde ya quedaron establecidos. Es como que le diga, como que la mamá le haya dicho, mija, espérame en la cocina, por ejemplo. Mija, espérame en la cocina
que ahí yo te voy a ir a buscar. Ya, digamos que lo diga esa manera. Ah, entonces usted ya sabe que debe ir a ese lugar, a un lugar específico que mamá o papá le hayan dicho que sea seguro para usted y para toda su familia. ¿Sí estamos claros cuando hablamos de punto de encuentro? Sí, pero la cocina tiene cosas de vidrio y nos podemos cortar. Así es, pero ¿qué significa ahí? El punto de encuentro quiere decir que no va a haber nada de vidrio, que no va a haber nada peligroso. No es necesario, escúcheme, ojo, no es necesario que el punto de encuentro sea en la casa. El punto de encuentro normalmente tiene que ser fuera del hogar. ¿Por qué? Porque normalmente dentro de casa es un poco, es peligroso, porque no sabemos qué magnitud sea el sismo, pero sí podemos ir a la calle y ahí puede haber un lugar donde mamá o papá y la familia se va a encontrar, ¿ya? Solamente di como un pequeño ejemplo de la cocina, pero en realidad el punto de encuentro no debe ser dentro de la casa, sino fuera. Muy bien, utilizamos botiquín, en este caso la mochila de emergencia que ya sabemos. A ver, vamos a preguntar esa mochila de emergencia, ¿qué podemos tener? A ver, Arroyo. ¿Qué puede tener nuestra mochila de emergencia? Vamos a ir preguntando porque estoy viendo que están. Ajá, presta. ¿Qué será, Rollo, en este caso que quieras ponerle tu mochila? ¿Será que le llevo caramelos? ¿Será que llevo a lo mejor un pequeño botiquín? ¿Será que llevo a lo mejor... agua. Cuéntame. Linterna y agua. Muy bien, linterna y una botella con agua, excelente, ¿eh? Me parece muy bien que estén atentos en esa parte. Pregunto, ya me ayuda Espinosa, vamos a preguntarle a otra persona. A ver, Barahona, cuéntanos, ¿qué más podremos llevar en nuestro botiquín? Digo, perdón, en nuestra mochila de emergencia. Y en el botiquín, ¿qué podríamos llevar ahí, Barahona? Medicamentos. Medicamentos, muy bien. En este caso, ¿podríamos llevar alcohol o podemos llevar alguna otra, qué sé yo, solamente una bendita? Alcohol para activarnos y para que no nos enfermemos. Ya, perfecto. En este caso, para curar alguna herida, ¿verdad? Porque no solamente debes llevar bendita, porque la bendita no sabemos si es algo profundo, quizás necesite de ley un poquito de alcohol. Perfecto, perfecto. Vamos a preguntarle qué más, Linda, Linda o Ariana, ¿qué más podemos decir que debemos llevar en nuestra maleta de emergencia? ¿Llevamos peluches? ¿Qué dices, Ariana? No, ¿qué llevamos? ¿Qué más podemos llevar? Ya dijeron que llevamos benditas, botiquín, en este caso, ya dijeron que debemos llevar linterna, agua, ¿qué más podemos llevar? Pastillas. Mande, Linda. Pastillas. Pastillas, claro, podemos llevar pastillas, pero no siempre las pastillas sabemos si le va a hacer efecto o no. Pero bueno, pastillas, está bien. Barco, un ratito, mamita. Yo sé, ya la acaba de hacer su participación y la he nombrado. A ver, Dana, cuéntanos, ¿qué más? Curita. Curita, muy bien. ¿Algo más nos falta? Wale, ¿qué podrá hacer? Miss, ¿puede repetirme la pregunta? ¿Qué más podemos llevar en nuestro botiquín? Medicinas. Ya sus compañeros indicaron medicina, pero también imagínense en ese momento algo también podemos necesitar, quizá un poquito de alimentos también, claro está, pero sí, que en este caso no lo vayamos a utilizar para lo que, qué sé yo, cosas enlatadas. Y por supuesto, al final nos faltaría, espérenme un ratito, ya, nos faltaría elaborar un directorio. Botella de sodio. Ya, ok. En este caso, gracias, Wale.
En este caso, elaborar un directorio y aprenderse los teléfonos. Y si no se los aprenden, no importa. Igual también podemos utilizarlos, guardarlos en este caso. ¿Qué más? Conversar con la familia sobre la importancia de estar preparados ante una situación de emergencia. Practicar medidas de autoprotección y adaptar durante, durante un terremoto. Recordemos que todas las acciones se realizan con el material que tengamos en casa. No podemos ir y hacerlo ya. Siempre tenemos que tener precaución. Un pequeño concepto de fenómenos naturales que vendría a ser, en este caso, las tempestades, bueno, y los desastres naturales o meteorológicos, los huracanes, ya son más, algo más fuerte, ¿verdad? Ok, tenemos la primera actividad que en este es, las siguientes figuras son escenas que ocurren en un hogar durante un fuerte temblor. Marca con una X en los cuadrados que demuestren lo que no debemos hacer, no debemos hacer. Entonces, a ver si Cedeño. Cedeño, ¿qué es lo que no debemos hacer? Yo veo aquí a cuatro imágenes. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál sería para usted el que no debemos escoger? ¿El A, el B, el C o el D? En este caso, ¿cuál es el que yo debo marcar de lo que no debemos hacer? ¿Cuál será, Cedeño? Lo que no debo hacer. La A, wow, ¿verdad? Porque ella está... ¿Qué está haciendo ella? ¿Está? Eso es un taller. Sí, ahí dice actividad en clase. Jugando. Exactamente, ella está corriendo, está asustada, mírenla, ahí está asustada, no está tomando calma, sino que está asustada y está corriendo. Muy bien. Le pregunto a Mantilla, ¿cuál otra más no debo realizar al momento?